Ya desarrollamos esta información con nuestra compañera Blanca López aquí en Estudios. Blanca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros, audiencia. Y bueno, toda la ciudadanía hoy se conmocionó con la información de que un hombre de 80 años había sido abatido en un enfrentamiento con la Policía Nacional. Esto ocurría en la zona de María Auxiliadora, departamento de Amambay, muy cerca de la Ruta Quinta. ¿Qué pasó? Todo esto es en prosecución ya de otros procedimientos que se realizaban en base a un secuestro que ocurrió en la zona de Capitán Vado, cuando secuestraron a Denilson Bello dos Santos y cuando toma estado público los asesinan a él, a su esposa Librada Romero y a su hijo Edilson Bello. En este caso ya hay varios detenidos. Esta vez se tuvieron la información de que en esta casa se había escondido uno de los prófugos, hablamos de Carlos Galeano, quien había huido en el anterior enfrentamiento en la zona de Capitán Vado. Ahí vemos las imágenes de la casa, es la típica casa culata Yovay, en donde de un lado está una habitación y del otro lado está otra habitación y siempre en el fondo la cocina. Este lugar está rodeado de serranías, por eso que el departamento antisecuestro convocó a la unidad especializada del Grupo Halcón de la Policía Nacional al servicio de la FTC. Se sabía que este señor Carlos Galeano era una persona muy violenta y aparentemente luego de huir del enfrentamiento anterior con la policía, él logró conseguir trabajo en la casa de la actual víctima, que hablamos del señor el propietario de la casa, el señor Lugo. 5:45 de la mañana, llegan los tácticos con personal del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, comandados por el comisario Vallejos. Primero detienen al peón que estaba tomando mate a unos 60 metros de la casa del señor Lugo. ¿Qué pasó ahí? Como la casa es, como decíamos, culata Yovay, con una galería en el medio y dos habitaciones separadas, los tácticos, según la versión oficial que nos brindaron vía telefónica los efectivos policiales, se abren. Del lado derecho estaba el prófugo y del lado izquierdo estaba la víctima fatal. ¿Qué pasa en ese momento? Patricio Santos Lugo González estaba acostado en su habitación, la habitación que está al lado izquierdo, pero él ya estaba alerta aparentemente por el movimiento. Del otro lado estaba Carlos Galeano Barrios, el prófugo. Los tácticos ingresan, irrumpen, según dicen, a la voz de alto, policía, allanamiento, ingresan a la zona, a lo que sería el medio de la culata Yovay, a la suerte de galería. Primero el peón. Sí. El peón estaba a unos 60 metros de la casa ya tomando mate. Ahí, claro. Retirado. Después entran. Después entran. Supuestamente rodean lo que sería la propiedad. Y al tener ese tipo de construcción de madera y habiendo ventanas, entonces entran los tácticos por la galería. Un grupo hacia la derecha, otro grupo hacia la izquierda. El suboficial segundo, Braulio Brizuela, estaba en la puerta de la habitación donde estaba durmiendo Patricio Santos Lugo. Pero ahí se percatan, dicen fuentes oficiales que se percatan que la puerta del señor Lugo estaba entreabierta. En ese momento, el suboficial segundo, Basilio Brizuela, recibe un impacto de bala mortal de un arma calibre 38. Ya detenido Galeano, empiezan a disparar contra la habitación del señor Lugo, una persona de 80 años. Sí. Y ahí es abatido y cae muy cerca de su cama. ¿Cuál es el cuestionamiento? ¿Cómo es que ellos no previeron que este señor podía reaccionar?
porque lo que ellos sí temían es que Carlos Galeano sea el que abría fuego contra ellos. O sea, el que se defienda, entre comillas, ¿verdad? Da la impresión que, como no sé si minimizaron, pero dieron como que este señor no podía... Claro, porque tenían ellos como un señor de 80 años que vivía solo. Que era vulnerable. Blanca, pero teniendo en cuenta los antecedentes, que ya la mataron a la esposa en el 2010... A lo mejor ya venía preparado eso, también, claro, para este señor 5 veces ya fue asaltado. Y la primera vez asesinan a su esposa y la dejan al costado del arroyo cerca del camino. Claro. Sí. La última vez lo toman a él secuestrado y lo dejan atado a un árbol hasta que familiares van y lo encuentran. Y este martes él había vendido una importante cantidad de cabezas de ganado. Entonces, él estaba con efectivo. Sí. Y recordemos que ahí vemos, es una zona absolutamente rural. Sí. Hay una serranía, toda esa zona de María Auxiliadora, Santa Clara, de hecho es la terraza del país, está rodeada de serranías y es una zona también de producción de marihuana. Blanca, ¿y hace cuánto tiempo que Carlos Galeano estaba trabajando ahí? Y hace muy poco tiempo, porque hace menos de dos semanas, donde este era un grupo de secuestradores, tipo un clan familiar, que habían secuestrado al señor de Nilson Belo Santos. Sí, sí. Y que, con tan mala suerte para los secuestradores, para que les salga bien su secuestro, es que uno de los hijos logró escapar y entró al lado brasileño. Cuando toma estado público, ven el helicóptero, asesinan. Solamente recuento esto para que tengan una magnitud de lo violentos que es el grupo de Galeano. Por eso es que van con los tácticos del grupo Halcón e irrumpen en ese lugar. Ellos sí esperaban que Galeano disparara, claro. No que este señor de 80 años, pero tampoco ellos contaban de que este señor ya recibió varias visitas de criminales. O sea, que no manejaban todos los antecedentes, ¿verdad? Y que inclusive contaban testigos que quienes ingresaban también entraban con uniforme tipo militar. Claro. Sí. O sea, que al señor en fracción de segundo se le habrá armado pero diversas películas, ¿no? Claro, porque el señor no se va a poder poner a pensar, ¿será que estos señores que están viniendo están buscándole a Galeano o quieren mi dinero? Sí, claro. No. Sí, ni siquiera sabía posiblemente todos los antecedentes que tenía Galeano, ¿verdad? Y el señor vivía absolutamente solo. Justamente tenemos... ¿Y dónde estaba el secuestrado, Blanca? El secuestrador. El secuestrador estaba en la habitación del frente. Perdón, sí. El señor Lugo estaba en la habitación de la izquierda y Galeano estaba en la habitación de la derecha. Pero en ningún momento Galeano abrió fuego. No, porque no tenía armas. En el lugar donde estaba, porque él estaba ahí como un peón. Sí. Tipo un empleado recién contratado. Un peón bueno. Un peón bueno. Él venía para trabajar. Él no venía para secuestrarle. Sí. Pero ¿dónde sabemos si mañana también no le iba a secuestrar, no, verdad? No hay garantías de que eso no iba a ser así. Lo cierto y concreto es que quien realmente abre fuego es el señor de 80 años. Escuchamos un poco lo que era el momento en que los familiares pueden tener contacto con la prensa, porque ¿qué es lo que hizo la fiscalía? Entiéndase, el fiscal Joel Casal, también la fiscal María Irene Álvarez, no permitieron que la prensa ingrese. Ahí tenemos un poquito lo que sería la recreación, pero vamos al momento del audio de los familiares. Ah, claro, y después vamos con la recreación. Y después vamos con la recreación. Que me vas a saltar, no, 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 no,
allá de Paraguay, me sentió todo lo que cae ahí, por el teo, mano, ahora es en mí. La comunidad se ve, ¿cómo está de luto, hermano? ¿Cómo está generó tremendas reacciones porque el señor era muy querido. Y en época en donde estaba con mucho ganado, con mucho trabajo, contrataba al personal, a toda la gente de la zona que encontraba un trabajo lícito, que es tan importante en esa zona. Era generador de opciones. De un empleo lícito. Entonces, gracias a eso la gente conseguía tener un trabajo digno. 80 años. 80 años viudo, pero justamente porque criminales acabaron con la vida de su esposa. Y sus hijos, se mostraron sus hijos, sus nietos, bastante compungidos porque no podían comprender. Y de hecho, sí anteponían de que él ha sido tantas veces víctima de la inseguridad y que ahora, él por querer defenderse... Él se convierte en el asesino de un policía y la policía lo deja batido a él. Lo deja batido él. Quizás no hubo un trabajo de inteligencia previo para saber un poco, este señor, ¿será que tiene armas? ¿Será que va a reaccionar? Evidentemente, ese fue el mayor problema. Entraron a ciegas en la casa prácticamente. Y por sobre todo, muchos dirán, pero uno no sabe a qué se enfrenta. Son los riesgos, pero en este caso golpea y mucho, porque estamos hablando de un señor de 80 años, como bien explicaba Blanca, con todos los antecedentes. Y 70 veces 7 se le pide, justamente por eso son especializados, ¿no? A que manejen información acá, que hagan el trabajo de inteligencia. Claro, un trabajo previo. Sino, estas son las famosas víctimas colaterales que le llaman ellos en los papeles. Pero... son víctimas colaterales definitivamente, pero esto también habla de una falta de un trabajo. Trabajo de inteligencia real, si bien había una premura de localizar a todos los miembros de la banda que asesinaron al brasileño, también aquí se demuestra que muchas veces la premura puede generar daños colaterales, como es lo que está teniendo. La familia estuvo revisando el lugar, la habitación de don Lugo, y para ellos no existió disparos de adentro para afuera. Pero según la versión oficial, y vuelvo a reiterar, vía telefónica, hablamos con los intervinientes, el señor Lugo llegó a abrir un poco la puerta y ahí es que dispara contra la Policía Nacional. Y con todos los antecedentes, Blanca, él tenía el derecho a defenderse con... lo luctuoso de su señora, o sea que ella estaba, ya venía preparado, y se supone que la policía, porque me estoy leyendo acá que Nimio Cardoso, jefe del operativo, dijo que minuciosamente se planificó. Nimio Cardoso estaba en Encarnación. Minuciosamente no iban a saber que este señor, ante el más mínimo movimiento, él iba, iba a reaccionar, porque desde todo punto de vista le ampara, hasta si se quiere, una situación humana. Él quería blindaje, quería... porque los antecedentes trágicos ya hablan por todo lo que ocurrió ahora, ¿no? Y sin desestimar el trabajo del comisario Vallejos, que tiene años en antisecuestro y que ha estado en muchos lugares, estamos hablando de un secuestro que movilizó no solamente a la policía paraguaya, sino que también a la policía brasileña, porque estamos hablando de ciudadanos brasileños. Y Nimio Cardoso estaba en Encarnación. Sí. Y no estaba acompañando a su personal para hacer el trabajo de campo, como lo hemos visto que siempre, por ejemplo, en su momento el comisario Gilberto Fleitas, el propio comisario Resquín, hoy comandante de la policía, era el primero punteando siempre cuando había un operativo. Vamos a escuchar un poco lo que decía un familiar en la habitación, justamente de don Lugo. Miren, sus piezas le mataron. Sí, acá, acostado, ven acá. Acá está. Le mataron. Sí, lo dispararon, mira. De acá. De la pieza. De acá dispararon. Sí, sí, todo el alto. Mira, lo balina que agarró. De afuera, desde la ventana dispararon. Solo de afuera. Tanto por la ventana y por la puerta. De acá, de adentro, para afuera, no hubo un disparo. Solamente de afuera para adentro lo disparó. Y tanto por la ventana como la puerta.
lo disparó. Tu papá estaba acostado, ¿eh? No, yo ya no sé si estaba en su cama o... Yo ya la encontré en el piso acá al lado de la cama. ¿En la pieza? Sí, en la pieza. Pero estaba todavía de pijama de dormir, ¿entendés? Sí. No salió hacia afuera. O sea, cuestionamientos contra el actuar de la policía. Sí, el actuar de la policía y el comandante. Te quiero... pena que ustedes no estaban acá. Lo que me dijo ahí. ¿Qué te dijeron? Ese comandante me dijo... que murió uno de los policías, está bien, murió, también fue abatido. Pero ellos debían evitar eso. Evitar, ellos vinieron a una comitiva y cómo no le va un viejo de 80 años no le va a reducir, no existe eso. Bueno, solamente la fiscal Roberto habló en el lugar y se la veía bastante asustada. Inseguro. Inmediatamente se fue el helicóptero, llevó los cuerpos y también al detenido y lo llevaron a la zona de Pedro Juan Caballero. Al detenido lo llevaron hasta el centro de salud local para la inspección médica. Ahí vemos a Carlos Galeano, el de la banda de los secuestradores, y el cuerpo, por disposición del Ministerio Público, llevaron ya a la funeraria Pax de Pedro Juan Caballero. Y eso complica más, llama más la atención. Genera más suspicacia, malestar. Se equivocaron y grande. Así nomás, Blanca. Claro. Y acá me están pasando más datos. Dice que desde la comodidad, un hotel estaba hablando hoy, Nimio Cardoso, de su planificación estratégica. Uno puede decir, bueno, yo soy jefe, no tengo por qué estar. Claro, pero generalmente pues salen mejor los operativos cuando el comandante acompaña ahí en el terreno, en el teatro de operaciones, como le llamarían ellos. Pero históricamente, vos sabés que hay muchos jefes de antisecuestro que han llegado a comandante de la Policía Nacional, y justamente lo que a ellos le marcaba es que nunca enviaban solo a su personal. De hecho, que el comisario Resquín siempre estaba punteando. Aldo Pastore, por ejemplo, era Aldo uno de Pastore, esos. Él vivía en Concepción era, para todos los generaba operativos. Generaba primero empatía con sus comandados y era el primero le en daba esa fuerza. Le daba esa fuerza, la moral. Y con más razón cuando venimos luego. Y lo de Nimio que nunca quedó claro también, los dos palos verdes con Messer, o sea, todo eso, entonces ya metemos en una licuadora y yo por principio ya dudo de todo, ¿no? Lo que pasa es que Nimio no tiene tampoco esa característica de un policía de comando. Habla, él es más teórico, de oficina, él estaba más bien con esta oficina. Hoy que si está le llamamos acá de entrada, te va a decir, mi estimada Blanca López, ¿cómo le va a la gran audiencia, el Sistema Nacional de Televisión? Mira, o sea, es una Euclid Acevedo en versión uniformada, ¿no? Definitivamente. Bueno, vamos a la siguiente pifiada. Llevaron el cuerpo a la funeraria. Sí. Cuando cualquiera sabe que el cuerpo, cuando un hecho así, tiene que ir a la morgue. Claro. Inclusive suelen traer acá a la morgue de Asunción para que se haga la inspección y la extracción del proyectil. Y al final, después le comunican que no, tiene que ir al hospital porque se tiene que hacer la autopsia de ambos cuerpos, del señor Lugo y también del suboficial segundo Basilio Brizuela. Allí los colegas de Pedro Juan Caballero pudieron hablar con el comisario Portillo, también un excelente comando del grupo Halcón, que no estuvo en el operativo por una cuestión judicial, porque si vos participás en un operativo, después te llaman para juicio oral. Por eso él no estaba acompañando al personal que ingresó a ese operativo. Escuchemos lo que decía el comisario Portillo. Sí. En el trabajo de esta madrugada se hizo un allanamiento y un personal falleció de la unidad táctica especial que somos dependientes de la FTC. ¿Cómo ocurrió el hecho? Según tengo entendido, esta madrugada, no la madrugada, a las 5 de la mañana, esta gente realizó un allanamiento en la casa de una persona que tenía orden de captura por un caso ya ocurrido hace 4 meses atrás referente a un secuestro exprés hacia el Chaco, Boquerón creo que. Lo increíble es que la persona buscada no reaccionó y otra persona fue el que falleció. Lastimosamente reaccionaron. Los personales policiales tuvieron que reaccionar a los disparos. Por supuesto, al ver a su compañero muerto, ¿quién no va a reaccionar? ¿Ya? ¿Pero se encontraba en el domicilio donde ingresaron? Se encontró a la persona buscada, lastimosamente. El que falleció también es inocente, el policía también es inocente porque truncó una vida que no tiene el porqué haber hecho eso. ¿Hablamos? Bueno, esto es lo que decía el comisario Portillo, que él no estaba en el lugar. Él ya se encargó, fue convocado, porque él está en la base Halcón, en Santa Rosa de la Guaraví, y realmente se lo veía sentido al comisario Portillo, porque hay que hablar, estamos hablando de un excelente comando que ha estado en varios enfrentamientos. Estamos hablando del suboficial segundo
Basilio Brizuela, que más allá de lo que significa el amor que le tiene a la casaca, porque un comando no lo es cualquiera, sí. Un comando es alguien que realmente siente el amor de hacer ese trabajo. Porque eso y la preparación constante también. Viven, sueñan. Y conociéndole sí. al comisario Portillo, este personal, estos personales, valga la este personal, realmente... Es que habla mucho idioma, Blanca, y te confío. Bueno, este personal realmente, para que esté con este grupo Halcón, lleva horas. Pero la planificación la realizan otra gente. Claro. Ellos... O sea, estos son los tácticos que entran a atropellar si hace falta en función al trabajo. Tipo, le entregan el trabajo con esquema, hace esto y listo, ¿verdad? Generalmente, inclusive, para evitar filtraciones, ellos son convocados a cierta hora, se van al lugar, no saben qué van a hacer, previo al trabajo se hace un briefing, que es una reunión, allí le dicen, bueno, este es el plan que tenemos, el plan operativo. Tenemos esto, esto, esto. Y ellos evalúan si se puede, si no se puede y recomiendan algunos ajustes. O generalmente se le comunica al jefe y posteriormente al resto. Y ahí ellos inclusive pueden decir, pero tenemos este inconveniente. Sí, y ahí ellos opinan también. Y acá parece que creyeron que no iba a haber ningún inconveniente, que don Patricio iba a recibirle nomás sin problema. El creyeron cuesta caro por ambos lados en este caso. Sí, en este caso. Dos familias enlutadas. El error, por un lado, la familia del civil, y por el otro, ¿cuánto cuesta al Estado paraguayo adiestrar un operativo y que hoy perdimos? Adiestrar un operativo como estos, porque estos son los que están para el combate a esta banda de criminales que prende el norte. De hecho, que el Grupo Halcón ahora está siendo llevado para casi todos los operativos que se hacen en el combate al crimen organizado. Estamos hablando del PCC, Comando Vermelho, EPP, ACA, Mariscal López. Inclusive tienen más resultados que los propios militares que llevan años al Estado también y dinero. Vamos al trabajo que hacía nuestro compañero Arce. Esta es la casa. Sí, eso que explicaste, el peón por dónde estaba. ¿No está ahí? Esta es la casa culata Yovai, para que la gente entienda. El techo, así. ¿Verdad? Esta es la habitación del señor Lugo. Esta es la habitación donde estaba Galeano. Acá estaban las puertas y acá las ventanas. El peón estaba a unos 70 metros aproximadamente. Acá lo vemos al peón. Otro, que estaba X. tomando mate. Que no fue detenido porque era un peón del establecimiento. Y decimos estancia, pero en realidad es un pequeño establecimiento, una chacra. El señor, cuando siente la presencia, abre esta puerta, según la versión oficial. ¿Qué hacen los comandos? Se instalan en posición de diamante, ¿verdad? Un grupo entra acá, otro grupo entra allá. ¿Por qué posición diamante? Porque entonces protegen la retaguardia, por si alguien se escapa de este lugar. Ingresa un grupo acá, otro grupo acá. Galeano inmediatamente ya se entra acá y el suboficial segundo ve la puerta abierta y ya recibe el disparo. Allí el resto de los comandos abren fuego contra el señor Lugo. Pero en ese momento los comandos no sabían si es que estaban don Patricio, si estaban con don Patricio o estaban con Galeano. Este es el momento en que es detenido por parte de la gente del Grupo Halcón y también de los agentes del Departamento de Antisecuestro, el peón. Y ya el ingreso del suboficial, y esa sería la posición en que estaba Galeano, que fue inmediatamente reprimido. Una 38 tenía el señor Lugo. También se encontró un fusil, pero no habría sido eso el arma homicida. Y en ese momento se le detiene a Galeano. Y posteriormente ya también cae abatido el señor Lugo luego de disparar y empiezan a abrir fuego contra esta habitación. Imagínense, 5:45 de la mañana, es todavía ligeramente oscuro en esa zona y el señor cae muy cerca de la cama donde él estaba. Realmente es una situación difícil porque este señor muchas veces fue asaltado justamente con personas vestidas con ropa para ahí. Y lastimosamente, en este caso, tampoco los uniformados sabían que
quién era la persona que... Al peón no se iban a entregar a Casa Blanca, porque tenían que manejar la información, sí, que eran dos, como máximo tres con el peón, suponiendo que el peón también se pudo haber prestado a favor de ellos. O sea, uno... Mira, los últimos operativos, sí, en que me tocó a mí participar, el último fue Guazú, por ejemplo. Y nosotros estuvimos en el momento del ingreso del lugar donde fue detenido un peligroso asaltante. Y lo primero que hacen ellos es toman posición, claro, cubren el los anillo, distintos flancos como una posición diamante hacen ellos y posteriormente ya ingresan. Ah. Pero primero toman atrás, al costado, al frente. Por si se escape. Solo que ellos tuvieron que entrar así porque no era una casa como las que normalmente conocemos, sí, sino la culata Yobay, como la que hay en el interior. Pero claro, pues se supone que si hay planificación, se sabía que era una culata Yobay y hay que convertir nomás el diamante, no sé, en rombo, en cono, en algo. O sea, en... Ahora, ¿por qué es importante la autopsia? Sí, porque, claro, porque seguramente fue acribillado. Porque se habla también de la posibilidad de un fuego cruzado. Porque en ese momento en que se escucha el disparo que proviene del interior de la habitación del señor Lugo, ¿qué pasa? Ahí se genera una suerte de corrida por parte de los uniformados y cae el efectivo policial y hay que ver si el disparo no vino de sus propios compañeros. Si no, fue un fuego cruzado. Sí. Es lo que se habla. Sí. Y ahí por el tipo de arma de fuego que usan los comandos. Rápido, que es una Galil calibre, sí, 5.56. Y eso no dispuso ya la fiscal, que no se entierre el cuerpo, porque si no todo No, pero le envió primero a Pax, que es la funeraria. Y ahí Portillo después se fue, dijo, no, hubo un error, ahora vamos a llevar a la morgue. Estimo que no sé si van a estar esperando que vayan forenses de Asunción, claro, o van a ser con los forenses de la ciudad de Pedro Juan Caballero, aunque se estila en este tipo de situaciones que los cuerpos sean traídos acá a la morgue judicial y acá el equipo del doctor Pablo Lemire haga. Pero también hubo ocasiones en donde el propio Pablo Lemire se traslada. Con su equipo. Con su equipo. Y también en otras épocas, cuando se hacían operativos, cuando el comisario Resquín era jefe del departamento antisecuestros, ya se le llevaba al equipo de Lemire. Claro. O sea, ya inmediatamente para tomar. Y claro. Sí. Generalmente. De última también eso habla muy bien porque al fin y al cabo está ese resguardo, ¿no? El resguardo de poder decir, esto se hizo, hasta aquí llegamos, no se puede sospechar, todo técnicamente. Ahora, estoy mirando, la casa es de madera blanca. Cualquier calibre te atravesaba las paredes. Un 22 y un 38, un 9 milímetros. Eso sí que sería demostrar la torpeza de este grupo, si es que se llega a cotejar datos y que entre ellos se matan. Yo creo que acá hay el pecado que se puede ver es que pecaron de confiados. Sí. Que pecaron de confiados que quien podría disparar sería Galeano, pero no el viejito de 80 años. Pero ellos sabían en qué pieza estaba el señor de 80 y en qué pieza estaba Galeano. Y yo creo que no. Ellos recibieron la información, lo más probable de fuente humana, que Galeano se encontraba en ese lugar y fueron. Lo único que podemos presumir por eso es que un comando es abatido y es abatido por el propietario, no por la persona peligrosa que es Galeano. Bueno, hay que ver si fue por el propietario o fue cruzado. Ahora vamos a ver si el cuerpo del suboficial tiene un proyectil calibre 38. Se confirma que fue don Patricio, si no. Se confirma que fue don Patricio, pero si tiene un proyectil calibre 5.56 o 9 milímetros, que es el arma que habitualmente usan los del DAS, del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, porque también puede ser eso, porque los comandos tienen el Galil, ellos tienen el Galil, más su arma reglamentaria otra vez, la 9 milímetros, que generalmente es Glock o Taurus. Y por otro lado, los antisecuestros tienen también arma larga y también tienen arma corta, y generalmente ellos prefieren ponerse en posición con su arma corta porque tienen más expertise más fácil en usar el arma corta, a diferencia de los comandos, que casi como su novia
es tener su Galil. Y seguro que más de uno van a decir, si hacemos porque hacemos, si no hacemos porque no hacemos. Pero lo que pasa es que se espera. Y no estamos hablando del EPP acá. No estamos hablando de gente tan especializada y que tienen que tomar. En todos los operativos se supone que, teóricamente, tienen que tomar los recaudos que acá no lo tomaron. Sí. Por eso es que ocurre este tipo de cosas. Y probablemente subestimaron a este señor de 80, sí, que por los antecedentes familiares que tuvo, si ya fue asaltado, si a su mujer la mataron alguna vez de esta manera. Sí, pero yo vivía, voy a tener un armamento, claro, si ya me pasó todo eso en mi casa. Y todo eso, 5 asaltos tuvo. 5 asaltos. Y se supone que inteligencia, la policía, 5, tenía que saber cuán ayajata, cuán defendeta a lo mejor, ¿verdad? O sea que es muy lógico. Bueno, y Nimio Cardoso es supuestamente... ¿Pero Nimio estaba dónde? Es especialista en inteligencia. Él estuvo, Nimio Cardoso, en el grupo Bravo. Mm. Estuvo en inteligencia del Ministerio del Interior. Sí. Él ha pasado varios gobiernos y varios ministros en inteligencia del Ministerio del Interior. Estuvo en el trabajo de recabar información sobre la criminalidad. Ha estado en el exterior. Se ha ido a Colombia, se ha ido a todos, o sea, que lados. Al menos este operativo tuvo que haber salido redondo, ¿no? Sí, acá el que tenía que haber salido peor, que fue Galeano, fue el que salió mejor. Y la pérdida por partida doble, ¿no? Un civil y también ellos tienen una víctima que lamentar con un uniforme. No es que, bueno, le culpemos a Nimio, no, pero históricamente todos los jefes del departamento antisecuestros, y convengamos que el comisario Vallejos es también un buen planificador, ha estado en muchísimos enfrentamientos con bandas criminales, no solamente con la banda del norte que mantiene secuestrado a Delio Morini o al señor Urbieta, sino que también acá se demostró que no existió un trabajo de inteligencia previo y que el briefing que fueron fue deficiente, sí, al no saber mínimamente dónde dormía el señor, Lugo. Mínimamente. Y termina con la muerte del señor Lugo, de 80 años y un uniformado. Y un gran comando. Un gran comando sospechado de que pudo haber caído víctima. Un balazo del señor Lugo, que se defendió por todos los antecedentes que ya mencionamos. Él estaba, vivía en, sí, en agazapado, miedo, pobrecito. Sí. O fue mayor la torpeza. A lo mejor un camarada le mata pretendiendo hacer bien su trabajo en eso que denominamos. Porque en ese momento no sabemos si es que alguien abrió la puerta y ahí, claro, ya empiezan los, sí, disparos. Sí. Eso es algo que solamente lo va a saber las personas que estuvieron ahí. Joel Casal se mantuvo en silencio. Mm. Joel Casal se mantuvo en absoluto silencio. Derivó todo en la fiscal Álvarez. ¿Joel Casal era el jefe? O sea, ¿estaba por la fiscalía o no? Sí, fiscal de antisecuestros. No, pero ¿quién estuvo en este operativo la fiscalía? Estuvo Joel Casal, que generalmente no tiene inconvenientes En hablar, y que para muchos también a veces peca como que muy afín a las fuerzas uniformadas, y probablemente acá, como se cometió un error, entonces prefiere guardar decoroso silencio. Está esperando silencio. Vamos a ver el resultado. Vamos a ver qué pasa, porque los elementos, y ojalá hagan bien el trabajo, que tampoco pretendan ocultar algunas evidencias, porque también se cuestiona a veces el trabajo del emir, hay que decirlo. No, entonces, va a ser clave la autopsia. Es muy importante acá que la, sí, autopsia sea el fiel reflejo de lo que pasó. Bueno, Blanca, excelente el trabajo. Y gracias, muy linda, Blanca. Hoy, Blanca López, está, ¿no?, muy linda. Al entrar ya le dijimos. Gracias, sí, Blanca. Bueno.